Bueno, yo la semana pasada no pude venir porque este cuerpo enfermó. Se ha puesto bien y ahora continuamos. Pero la semana pasada, claro, teníamos la segunda conferencia y ahora resulta que vamos a una conferencia atrasados. Porque, claro, como no la pude dar y el que me reemplazó, supongo que no habló de este tema. No. Entonces, lo que he hecho ahora es adaptarme un poquitín hacia la mitad de la segunda, con el fin de, hemos hecho la primera conferencia, haremos parte de la segunda, de los conceptos más interesantes, simplificándolos con el fin de poder decir prácticamente todo el resultado de la segunda. No sé si llegaremos a la tercera, porque en realidad hoy tocaría la tercera. La tercera conferencia sobre los mundos superiores. ¿Recordáis el título, no? Entonces, estaremos aproximadamente hacia la mitad de la segunda para no perder el hilo, y si llegamos a la tercera, la iniciaremos, y cada día o cada jueves iremos avanzando un poco más hasta ponernos otra vez al corriente. ¿Os parece bien? En fin, de esta manera no perderemos el hilo de lo que íbamos diciendo. Ya en la primera conferencia que dimos, es decir, aquella, la última, estuvimos manifestando 7 de los 8 puntos clave para la adquisición, decíamos, del conocimiento de los mundos superiores. Estuvimos de alguna manera hablando de los 7 puntos, pero son 8, con lo cual empezaremos iniciándonos con ese octavo punto. Así que hoy vamos, pues, hola, vamos a iniciar la charla, la conferencia, pues con el octavo punto, que consiste en que de vez en cuando demos una mirada hacia nuestro propio yo interior, ¿sí? Hacia el interior. Que de vez en cuando lancemos una mirada hacia el interior. Porque continuamente estamos mirando hacia el exterior. Pero no se trata de mirar como miramos al exterior. Se trata de observar internamente con una mente más profunda que la objetiva, mirando hacia nuestra propia conciencia, hacia el interior de lo que es la conciencia. No hacia el interior de lo que es este cuerpo, sino hacia el interior de lo que es la conciencia del ser. Es importante también que nos ensimismemos y deliberemos también en silencio y formemos y examinemos los principios que rigen nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Sí? Que nos examinemos a nosotros mismos en todos los contenidos, que observemos, examinemos, pues en silencio, si es posible, en silencio, en recogimiento, todos los principios que rigen nuestra propia vida. Eso mirando hacia la conciencia, hacia nuestro interior. También es importante pasar revista a nuestros propios conocimientos. Tenemos conocimientos, pero los tenemos almacenados. Pues bien, hay que pasar revista a nuestros propios conocimientos y ponderemos aquellos que debemos de hacer y afrontar, también hacia las reflexiones sobre el contenido y fin de nuestra propia vida. Es observar hacia el interior todos estos contenidos. Estos contenidos están en nosotros, no están fuera, están en nosotros. Y entonces es importante que los observemos. Mediante la observancia, mediante este recogimiento interior de observancia y de estudio sobre uno mismo, nuestros propios vórtices de energía, llamados chakras, habéis oído hablar de los chakras o
vórtices de energía, los lotos de distintos pétalos, etcétera, etcétera. Y en este caso, el loto laríngeo, el de la laringe, que es de 16 pétalos, que consta de 16 pétalos, al parecer con esta interiorización, con esta observancia, con esta vigilancia de sí mismo, de no pronunciar palabra más alta que otra, de mantener un estado atento hacia las pulsaciones de nuestro interior y intentar comprender, observando también a los demás, parece ser que este chakra, el chakra de los 16 pétalos, el de la laringe, al parecer se vuelve poco a poco más perfecto. Son unos vórtices que están a dos dedos de nuestra propia piel. Bueno, esto ya lo sabéis, muchos de vosotros sabéis que existen los 7 chakras superiores y los 3 inferiores, pero siempre hablamos de los superiores. Y en esta canalización de energías, cuando uno mira hacia adentro, lo que hace es impulsar la energía a través de los conductos o los nadis que ayudan a desenvolver el chakra. Y los chakras, cada uno de estos vórtices que están en el doble etérico, es decir, a dos dedos de la piel del cuerpo físico, cada uno de ellos tiene unas facultades que se van abriendo, y cuando el individuo o el estudiante practica las disciplinas que iremos enumerando, automáticamente se va limpiando los conductos, con lo cual las energías son más puras y lo que hacen es dilatar el centro de energía, que en principio en cada uno de nosotros tiene aproximadamente esta circunferencia que veis aquí. Lo que llamaban antiguamente un duro, el duro de plata que hablaban antiguamente, que es una cosa así aproximadamente, este es el diámetro de cada uno de nuestros chakras. Y a medida que el individuo se va disciplinando él a sí mismo, hace que estos chakras se vayan dilatando hasta alcanzar un diámetro de 15 centímetros. Con lo cual, lo hemos engrandecido enormemente. Ahora, si es pequeñito, como lo tenemos, hay poca transmisión. Las facultades no pueden manifestarse. Y la transmisión de energía es suficiente para mantener el cuerpo en buena salud, simplemente. Y ahora se trata de que esas energías superiores que pertenecen al superhombre o al yo divino que está en lo más profundo de nuestra naturaleza espiritual pueda manifestarse por conducto de estos nadis y a través de estos chakras expresar el poder y la facultad del yo divino que mora en nuestro interior. Y sus facultades sirven para cualquier cosa en el mundo físico que queramos lograr en beneficio siempre de quien lo va a recibir. Y una vez realizado, el individuo ya no hace más acto de servicio del poder y vuelve a ser una persona normal y corriente como todos los demás. Y cuando debe de hacer algo, acude al poder del ego porque ya tiene establecido esta conexión interior. ¿Veis? Esto es un poquitín el resultado del tercer objetivo. ¿Conocéis el tercer objetivo de la sociedad teosófica? Que dice, investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Eso que estoy hablando son los poderes latentes que están en vosotros y en mí, pero latentes, esperando tener la oportunidad de manifestarse en bien de la totalidad. ¿Veis? Lo de dentro que surja hacia afuera y estimule esos contactos internos con los demás. Esto es un poquitín el trabajo que el estudiante debe de ir haciendo a medida que va creciendo internamente. No es fácil crecer internamente.
Es muy fácil crecer externamente, muy fácil, aunque vosotros penséis que es muy difícil. Pero crecer externamente solamente uno debe de proponérselo y ya está. Pero desarrollar los poderes latentes en el hombre, esto sí que es difícil, porque hay que renunciar a los poderes externos. Y hoy por hoy los poderes externos tienen hechizada a esta personalidad mental, emocional y física, pero no al Atma Buddhi Manas, que es el yo divino, el yo eterno, el yo superior en el hombre. Eso nada lo puede contaminar, porque eso que está en nuestro interior es un sol divino repleto de poder, pero que no se puede manifestar porque los conductos no están todavía abiertos. ¿Veis? Y para que estos poderes latentes se puedan manifestar, deben de estar los conductos y los nadis, deben estar abiertos para que esta energía pueda llegar a entrar en contacto a través del doble etérico con ese cuerpo físico y a través del cuerpo físico con todos los demás físicos que puedan existir. Este es un poquitín el poder de este trabajo. Así que el desarrollo de estos 16 pétalos del chakra de la laringe, lo que hace es otorgar el don de la clarividencia. Este es el primero del que estamos hablando. Y este pulsar del chakra de la laringe no solamente da el despertar de la clarividencia, sino que al mismo tiempo el de la clariaudiencia, el de oír y el de expresar esa naturaleza divina que mora en el corazón de toda criatura, y percibir la realidad oculta en los mundos internos. A eso se le llama clarividencia. Es evidente que la clarividencia también va creciendo al mismo tiempo que el hombre interior se va desenvolviendo, ¿veis? Es decir, que la primera clarividencia que vosotros ostentaréis en el momento en que habráis de alguna manera abierto el chakra de la laringe, habréis también purificado vuestra naturaleza mental, emocional y física hasta un cierto punto. Y este cierto punto os dará una clarividencia, en principio, etérica, del mundo físico invisible. Y percibiréis esta materia etérica del mundo físico invisible, porque aquí estáis físicamente ubicados en el mundo físico, pero también tenéis vuestro vehículo etérico con vosotros, que es el que os transmite la vitalidad y la energía para que estéis derechos, sentados y atentos y vivos y abiertos. Este vehículo de vitalidad. Y hay entes dentro del mundo etérico que no los podéis percibir porque tampoco percibís vuestro doble etérico. ¿Verdad que no lo veis? El que no lo veáis no quiere decir que no exista, pero estáis percibiendo su energía. Y cuando estáis faltos de energía o débiles, entonces quiere decir que el doble etérico está caído. Y si estuvierais atentos en vuestro trabajo interior, percibiríais la materia etérica. Aquí en la punta de los dedos, que es de alguna manera de a través de donde se transmiten. Cuando uno hace así, cuando uno abre sus manos para intentar que esa materia etérica surge, yo siento la vida etérica que surge de estas yemas como si fueran llamas de fuego. Ahora mismo todo esto está vibrando, todas estas puntas de las yemas están vibrando. A eso es el poder del sanador. Porque con ese poder se sanan a las personas. Uno pone las manos en una persona que está débil y lo que hace, no se trata de sanar, lo que hace es transmitir parte de su
vitalidad a ese cuerpo que le falta vitalidad. Entonces lo que hace es transmitirle y es, hace como los vasos comunicantes. El mío está alto, el otro está bajo, entonces lo que hago es poner a nivel y entonces ese individuo se siente como yo, bien, perfecto. Pero como no lo sabe conservar, la vuelve a ir perdiendo. Hay gente que tiene un sobrante de energía y lo puede perfectamente transmitir a otras. Y a estos les llaman sanadores etéricos, de energía etérica. Pues bien, cuando la clarividencia y clariaudiencia empieza a manifestarse, el individuo no solamente puede transmitir, sino también oír y ver la materia etérica. Y existen entidades llamadas elementales de la naturaleza, como vosotros sabéis, los gnomos, las salamandras, las ondinas, los sílfidos y otros, que están, son los constructores de la naturaleza. Claro, no los vemos, no los conocemos, pero hay quien sí los ve. Yo tengo personas con las que yo he estado en contacto con los elementales de la naturaleza, no viéndolos, sino a través de esta persona haciendo trabajos en la propia madre naturaleza. Ellos los ven y los sienten. Bien, a medida que uno va profundizando más y más, entonces se llega a despertar lo que se llama la clarividencia astral. Clarividencia es decir, ver claro. Y me diréis, ¿cómo pueden ver si los físicos, si los ojos están en el cuerpo físico? El cuerpo astral es el doble del cuerpo físico y tiene sus ojos astrales. Entonces, los ojos astrales ven el mundo astral. Los ojos astrales no ven el mundo físico, como los ojos físicos no ven el mundo astral. Es decir, que quien está viendo el mundo astral en el momento en que lo ve, no ve el físico. Pero como el astral es el doble del físico, no pierde el control. ¿Lo vais viendo un poquitín cómo es el proceso de ese gran despertar? O sea, no te quedas solamente con una cosa. Quien despierta la conciencia astral, es autoconsciente en el astral y despierta las facultades astrales, él las ve y sabe lo que está en el mundo físico, porque todo lo que rodea al individuo del mundo astral es exactamente igual a lo que él está rodeando a sí mismo, al menos que cambie de lugar. Pero a medida que el individuo va familiarizándose con el mundo astral y llega a entender y comprender las entidades astrales, haciendo las diferencias entre las que son correctas y las que no lo son, porque hay de todo, vosotros sabéis que el mundo astral tiene 7 niveles. Los niveles más densos son los más groseros. Aquí, allí donde hay trampas en las que nosotros caemos constantemente a través del deseo, la pasión, el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay unos niveles que son superiores donde la espiritualidad, donde el sentimiento elevado, inegoísta, altruista, está funcionando. Y si nosotros esto lo estamos haciendo ya aquí, despertamos en esta conciencia astral sublimal en el mundo astral. O sea que esto es el proceso de estos desenvolvimientos. Así que cuanto otro día podemos hablar de estas cosas, que son muy interesantes. Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Cuanto mejor nosotros armonicemos, cuanto mejor armonicemos los pensamientos, porque todo es producto del pensamiento. El pensamiento es algo fantástico. Un pensamiento bien dirigido es una maravilla. Un pensamiento mal dirigido es un sufrimiento. Pero bien dirigido es una maravilla. Entonces, si nosotros armonizamos los pensamientos y al mismo tiempo también las palabras con los hechos del mundo exterior, tanto más rápidamente se va a ir desarrollando ese don que hoy está latente en vosotros y en mí. Algún día eso despertará. Pero no será extraño para vosotros
porque ya lo estáis entendiendo, ya estáis comprendiendo cómo y de qué manera va a ir funcionando, porque lo que vamos a estar hablando son de estas cosas. El que piensa o dice algo que se aparta de la verdad, lo que hace es destruir algo en el germen de este loto de los 16 pétalos, es decir, el chakra de la laringe. Es por esta razón que si queremos hacer algo constructivo, no podemos perder el tiempo pensando cosas que nos apartan de la verdad. No, hemos de estar haciendo cosas que nos acercan a la verdad continuamente. No podemos pensar, mira, ya llevo un par de horas pues, pensando cosas constructivas y ahora pues, me voy a dejar ir un poco porque, claro, estoy en el mundo, no se hará nada. Hemos de intentar mantener este espíritu constructivo mentalmente, emocionalmente y con palabras de contacto con los demás, que sea siempre constructivo. Tampoco es tan difícil. Simplemente es cambiar la polaridad de las cosas negativas. Y si queremos entrar en un terreno fértil de amor, de sacrificio y de servicio, automáticamente hemos de adquirir esa cualidad de hacer aquellas cosas que benefician al mundo. No a nosotros, que benefician al mundo. Porque si benefician al mundo, nos benefician a nosotros. Porque nosotros hacemos parte del mundo. Veámoslo de esta manera. Porque si lo vemos simplemente que me beneficia a mí, ellos que ya se apañarán, cada uno que aguante su vela. Pues no. Este no es el pensamiento correcto. Esto no nos lo han enseñado en la educación cuando éramos jóvenes. Si esto nos lo hubieran enseñado cuando éramos jóvenes, hoy seríamos personas altamente preparadas para trabajar en beneficio de la totalidad y del mundo. Tal y como estamos preparados ahora para trabajar en beneficio propio, haciendo desgraciado al mundo. Porque si lo hacemos en beneficio propio, estamos desgraciando a aquellas cosas, a aquellos individuos que podrían recibir de nosotros pues, una ayuda. Y esa ayuda que hacemos a los demás, pensad que nos la estamos haciendo a nosotros mismos. Estos caramelos son muy buenos, pero... Dan sed. Verás tú, estos de miel. Así que la veracidad, la sinceridad y la lealtad son fuerzas constructivas. Eso es ética. Esto es lo que siempre han enseñado los grandes filósofos en todas sus conversaciones para con sus condiscípulos. Les enseñaban veracidad, sinceridad, lealtad, porque estos son fuerzas constructivas. La mentira, la falsedad y la deslealtad son fuerzas destructivas. Y se hace un abuso terrible hoy en día de estas tres últimas. ¿Veis? Entonces, la humanidad está haciendo lo contrario a lo que debe hacer. ¿Es culpa de la humanidad? Es culpa de la educación que no ha recibido la humanidad. ¿Veis? La educación está presente en la historia. Solamente hemos de ir a esa historia y démonos cuenta de los diálogos de Platón, por ejemplo. Profundicemos en lo que ellos dicen. Están hablando constantemente de estas fuerzas divinas como es la veracidad, sinceridad y la lealtad. Así que en nuestro interior debemos saber que no bastan las buenas intenciones. Lo que se requiere son actos realizados. El mundo está cargado de buenas intenciones. Y los actos realizados, cargados de estas intenciones, brillan por su ausencia. Solamente tenéis que escuchar las noticias. Todos son desgracias. No hay nada que estimule el crecimiento del hombre espiritual.
en la humanidad. No hay nada. Todo es destructivo. Entonces, claro, aquí hay algo en la educación que se ha equivocado. Siempre hay seres, en cualquier generación, que están intentando cambiarlo. Hemos tenido aquí durante unos pocos días a un amigo que te quiere crear una de estas escuelas. Estas escuelas que lo que prima es precisamente la sinceridad, la lealtad y el compromiso. Las escuelas teosóficas de la época, volverlas otra vez a despertar en el mundo. Todavía existen personas ya muy ancianas que han asistido a las escuelas teosóficas que se crearon a primeros de siglo, hacia los años 20. Se crearon unas escuelas teosóficas en las que se abría la conciencia del niño, y estas personas han sido teósofas desde que eran niños. Porque ahí la enseñanza teosófica para niños, que hace de ellos niños leales, niños completamente convencidos de la verdadera amistad que existe entre uno y el otro. O sea, y hay incluso catecismos. En aquella época existía un catecismo en la escuela para niños, catecismo teosófico, me refiero, para niños, y estos niños crecían con esta amplitud de miras, con estos horizontes realmente amplios, con esta vida ya interior. Y también existían pues ciertas escuelas que de alguna manera estimulaban este crecimiento dentro de las asignaturas, como podía ser la tabla redonda, como existía la estrella de oro, como existían otro tipo de movimientos dentro de la misma sociedad para estimular el crecimiento interior del niño. Nosotros, pues los de mi generación, no hemos tenido esto, porque somos hijos de la guerra. Yo nací en el 38, a finales de la guerra, y hemos tenido que vivir la posguerra, donde había más necesidad que otra cosa. De necesidad la había en todos los terrenos. Pero cuando has nacido en la necesidad y no has conocido la opulencia, todo está bien. Porque el niño no necesita más, sino que comer, dormir y tener los padres como compañía. Esto es lo que tenías cuando eras niño en mi generación. Hemos observado todo el crecimiento que ha surgido desde el 38 o desde el 39 hasta el día de hoy. Y a veces yo me decía a mí mismo, ¿cuántas cosas están malgastando que están ensuciando la mente de las nuevas generaciones? Bueno, esto ya lo conocéis vosotros, que voy a deciros. Continuamos. Si yo pienso o digo algo contrario a la verdad, si yo pienso o digo algo contrario a la verdad, algo destruyo de mi órgano de percepción espiritual. Por eso no hay que decir nada que destruya algo de mi percepción espiritual. Algo se duerme, algo destruyo. Por más que hayan sido mis intenciones. Pero si hago algo, destruyo parte de esta energía que permite una percepción espiritual. Con lo cual, si el discípulo no está aún maduro, está verde, aún no está maduro, mientras las actividades descritas requieran, como es natural, una atención particular, cuando las actividades se viven por naturaleza, ya las estás sintiendo, ya las estás viviendo, es cuando ya aparecen poco a poco los primeros gérmenes, digamos, de esa clarividencia que permite el desbloqueamiento de este clariaudiencia y clariaudiencia y clarividencia, perdón,
en esta clarividencia y clariaudiencia. Ahora bien, el vivir las condiciones internas, ¿sí? Yo vivo ya para mí mismo, me recojo, mantengo mis vehículos físico, emocional y astral atentos a lo que estoy percibiendo internamente. No veo nada, todo está oscuro, pero percibo energía, percibo algo que no es corriente cuando estoy en conciencia vigílica ahí fuera. Entonces el discípulo empieza a vivir estas condiciones internas y al mismo tiempo las va intuyendo, al mismo tiempo las intuye. Ahora bien, si lo hace él sin vigilarse y aguijonearse constantemente, esta modalidad de disciplina de vida se vuelve poco a poco un hábito. Es decir, si yo siembro una costumbre, voy a recoger un hábito. Pero si no la llego a sembrar, solamente es una intención que no da ningún tipo de resultado. Esto es... Dicen, si tú siembras un pensamiento, recoges una acción. Esto es una verdad como un templo. Siembro un pensamiento, recojo una acción. Ahora bien, siembro una acción, recojo una costumbre. Siembro la costumbre y recojo un hábito. Siembro el hábito y recojo un destino. ¿Veis? En este caso, nosotros, si nos vigilamos constantemente, podremos llegar a recoger precisamente ese hábito. Y algún día sembraremos el hábito y recogeremos nuestro propio destino, porque nos habremos hecho merecedores de ello. Es por esta razón, también, que es de suma importancia para todos nosotros, y en este caso, el aspirante a la ciencia oculta, sea él persona de buen discernimiento, que utilice constantemente el discernimiento, que es una herramienta la más eficaz que el discípulo puede utilizar. Y el discernimiento es propio del ser, por lo tanto, está en nosotros. Solamente debemos de utilizarlo y convenientemente para las cosas internas. ¿Sí? Reflexionar, meditar si queréis, o bien discernir entre aquello que es y lo que no es. En ese caso, podríamos decir, cuando lo hacemos a nivel interno, lo que estamos haciendo es intentar percibir la realidad en lo irreal. Porque esta cáscara, esta fachada que llamamos mental, emocional y físico, esto es una cáscara que en el interior hay la almendra. Y digamos que la almendra es el Dios superior. Es lo único que nos interesa, la almendra. La cáscara, cuando uno se come la almendra, tira la cáscara. Entonces hemos de ir a por la almendra, es decir, hacia el Dios superior. Porque el cuerpo físico, que es la cáscara, no nos va a dar ningún resultado. Cada día el cuerpo tiene un día más. Cada año un año más y un año menos, porque es caduco. Pero la almendra en nuestro interior es eterna, porque la almendra se vuelve a sembrar. Y la almendra siempre es viva. Y es viva tanto en su manifestación como en germen.
porque en su manifestación un nuevo almendras, nuevas almendras vuelven a caer, nuevo árbol, nuevas almendras vuelven a caer, y así sucesivamente se siembra a sí misma. En nuestro caso, lo que hacemos es sembrar las acciones. Y a cada acción sembrada, algo debe de recogerse. Por eso se dice que en el camino de la espiritualidad es un sendero con dos direcciones. La primera dirección es salir hacia afuera, hacia el mundo. Y la segunda dirección es salir del mundo para entrar en nuestro interior. ¿Veis? Es eso y volver. Cuando hacemos esto estamos fuera, y cuando hacemos esto estamos dentro. Por eso el ciclo es primero salir y después volver. En ese camino del salir estamos sembrando, y sembramos de todo. Y en el camino de vuelta estamos recogiendo todo lo que hemos sembrado. Vosotros y yo estamos en el camino de vuelta. Por eso que siempre os llegan algún que otro problema, algún que otro cosas que tienen que ser transformadas, pequeñas, no grandes, pequeñas. Porque estamos en el camino de vuelta, y en el camino de vuelta hay que recoger lo que ha sembrado. En el camino de ida sembramos cosas que hicieron daño, y estas han crecido. En el momento de vuelta las sembramos, han crecido y las debemos de transformar, ¿veis? Por eso Jesús decía, el hombre recoge todo lo que ha sembrado. Quien siembra vientos, recoge tempestades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el discernimiento, como hemos dicho, que es una herramienta que siempre está presente en nosotros, solamente la tenemos que utilizar, y al mismo tiempo es de ideas claras, y además es importante que procuremos expresarnos nosotros dentro del discernimiento con la mayor claridad. Con la mayor claridad y con las mejores palabras, si es posible, para hacernos entender. Porque el don de gentes es importante tenerlo presente para poder explicar las ideas más sublimes en las que nosotros podamos entrar. Porque las ideas están en nuestro interior, y de nuestro interior surgen hacia afuera. Y si hay las mejores palabras para poderlas expresar, enriquece enormemente los distintos estados de conciencia de aquellas personas que las oyen. Y esto es muy importante. Tienen que estar las palabras cargadas de esa energía divina y espiritual, que es el conocimiento esotérico de la vida. Así que aquellas personas que de alguna manera empiezan o comienzan ya a vislumbrar algo de estos mundos suprasensibles, algo ha cambiado, algo está ocurriendo, no saben cómo explicarse, porque las cosas del mundo interior no tienen palabras para poderlas expresar. Cuando las queremos expresar, estamos mintiendo. Solamente las podemos experimentar internamente, porque aquello que experimentamos internamente, lo experimentamos en un mundo donde no existen las palabras. ¿Veis? Las palabras existen en el mundo en el que estamos. Y hay gran dificultad a veces para expresarse ciertos sentimientos, a menos que sean personas ya muy dilatadas y abiertas, personas de letras, que hayan profundizado y que puedan poner la palabra exacta a aquello que piensan. Pero lo que estamos diciendo es aquellas cosas que no se piensan y que están más allá de lo objetivo. No le podemos poner palabras, pero le pondremos palabras para expresarlo, pero no expresaremos la realidad de lo que hemos experimentado. ¿Veis?
habla poco de estas cosas que estamos hablando ahora. Se habla poco. Pero cuanto menos se hable de estas cosas, tanto mejor será. Pero estamos en un núcleo teosófico. Esto está en nuestra literatura teosófica. Por lo tanto, nos está permitido hablar de esto. Sabéis que hay cosas en las que no se nos permite hablar de ciertas cosas ni de ciertas enseñanzas. Lo dicen los mismos maestros en las cartas. Ellos dicen, hay cosas en las que no tenemos autorización para poderlas explicar. Vosotros nos las estáis preguntando. Pero aunque os las explicáramos, no percibiríais el misterio, esa percepción de la realidad de lo que se os está diciendo, y lo que haríais es materializar a vuestro conocimiento objetivo verdades que no son de este mundo. Esto nos lo dicen las cartas de los maestros. Es decir, se nos ha levantado un velo. Esto es la gran verdad, esto es toda la verdad. Pero toda la teosofía de lo que estamos hablando está en esta punta de la verdad. Solamente se nos ha abierto esta punta de la verdad. Pero la verdad es muy amplia. Pero la humanidad todavía no está capacitada para enterarse de ella. Seguramente en la próxima ronda estaremos preparados, no para toda, pero quizás para un buen cacho de verdad desconocida en la actualidad, en la quinta ronda. Estamos en la cuarta ronda. Nos hemos hecho todos en esa cuarta ronda tal y como somos. En la quinta ronda habremos pegado un salto que no podéis ahora imaginar, porque desconocemos totalmente el hombre de la quinta ronda. Pero si os digo que Platón, Séneca, Pitágoras, Jesús, el Buda, Zoroastro, tenían la mentalidad cuando vinieron a enseñar, ellos tenían una conciencia de la quinta ronda, os dará eso a entender que la sabiduría que ellos plasmaron en nuestra mente y en nuestros corazones es algo tremendamente imposible de percibir en su totalidad. ¿Veis? Ellos tenían ya una mentalidad de la quinta ronda a la cual no podemos acceder nosotros, porque nos faltan todavía en esta cuarta ronda, nos faltan todavía tres razas raíces con sus siete subrazas en cada raíz para ascender. ¿Veis? Y ahí ascendiendo en este proceso continuado, cuando alcancemos la conciencia de la humanidad de la quinta ronda, tendremos una conciencia abierta como la que tenía Jesús, como la que tenía Zoroastro, como la que tenía Platón, Séneca, Pitágoras, etcétera, etcétera, etcétera. El crecimiento es enorme, porque es un crecimiento interior, no es un crecimiento exterior, pero ellos se avanzaron por propia voluntad. Ellos no se dejaron embaucar por el deseo. No se dejaron embaucar por el deseo. Ellos se dejaron llevar por la voluntad espiritual. Porque el deseo, ¿sabéis qué es? Voluntad espiritual destronada. Ellos no dejaron que su voluntad espiritual fuera destronada de sus mentes y de sus corazones. Y entonces ascendieron victoriosos a esa nueva humanidad, porque esto es la nueva humanidad de la que nos habla Shrinarajadasa cuando habla de un libro que dice la nueva humanidad. ¿Veis? No, es realmente fantástico este proceso. Así que al comienzo de nuestro entrenamiento o del entrenamiento de los discípulos, generalmente se asombran de la escasa curiosidad que los hombres espiritualmente experimentados demuestran hacia lo que ellos mismos explican y que es referente a sus propias experiencias.
Claro, los discípulos ven a su instructor, el maestro, como algo muy superior a ellos mismos. Y claro, se extrañan de que estos instructores o maestros no hablan nunca de sí mismos. Porque ellos ya no cuentan como una entidad independiente. Ellos han despertado esa conciencia que es una con la de todos los demás. Ellos no se ponen como ejemplo, solamente ponen como ejemplo lo que es la ética, el respeto, la verdad, la moralidad, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que enaltecen al ser humano. Pero ellos pasan totalmente desapercibidos como individualidad. Y ya no digo como personalidad porque ya la han superado. Pasan o pasan desapercibidos como individualidad. Porque ellos viven en lo más alto de su propia individualidad. En el principio superior del hombre llamado Atma. ¿Veis? Claro. Entonces, no pueden hacer gala. Ellos son conciencia universal prácticamente. Por lo tanto, ellos son un grano más de ese gran desierto que es la humanidad. Pero ese grano completa el universo, completa el desierto, perdón. Ahora bien, también se nos dice que sería lo mejor que el estudiante, en este caso, y también a veces para el instructor, porque a veces los hay, que sí, que hablan demasiado, pero en fin, en principio guardan silencio. Sería mejor ellos que guardaran silencio, tanto el estudiante o el discípulo, como el instructor, que en principio el instructor ya lo guarda. Silencio absoluto, y que hablaran tan solo de facilidad o dificultad que tienen de practicar los ejercicios o de seguir las instrucciones. De esto sí que se puede hablar. Tengo dificultad, no puedo, no tengo la fuerza de concentración, me distraigo, me vienen pensamientos. Esto ya nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Y me cuesta muchísimo concentrarme, quiero concentrarme porque quiero meditar sobre una razón determinada, sobre mí mismo, quiero profundizar y quiero meditar, y cuando me pongo me desconcentro, pienso que ya empiezo a concentrarme y cuando me doy cuenta ya he hecho la vuelta al mundo 10 veces, y no hay manera, y de nuevo quiero volver a concentrarme y la mente se me va, la mente es muy rebelde, y hay que tener mucha voluntad para retenerla. Hay que hablarle a la mente. La mente es un instrumento a nuestro servicio. Nosotros somos el dueño y señor de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestros deseos y pasiones y cuerpo físico, acciones. Somos el dueño y señor, pero nuestra conciencia ha quedado absorbida. Entonces nos es difícil. Por eso es importante concentrarse en un principio, hacer ejercicios de concentración y al mismo tiempo hacer ejercicios de observación. Ejercicios de observación quiere decir retener en una milésima de segundo, si puede ser, todo lo que hay en un lugar y hacer un acto de concentración sobre todo aquello que hay en ese lugar. Así se hacen prácticas. Entramos por esta puerta, hacemos una ojeada y ya retenemos en nuestra mente todo lo que hay. Y eso que hay aquí va a estimularnos para mantenernos concentrados en tener todo esto que hemos visto, tenerlo retenido aquí. Y así se hacen ejercicios de concentración. Y después los podemos hacer ya de concentración interior. Queremos ser un hombre perfecto, ¿verdad? Todos queremos ser perfectos, como Dios es perfecto. Dios está en nosotros. Y queremos ser perfectos como Dios es perfecto en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Un traguito. Lo que debemos de hacer es imaginar
con nuestra mente el hombre perfecto y construirlo. Construir en nuestra mente el hombre perfecto hasta donde podamos. Nuestra mente está limitada. A un punto no sabremos ya crear más perfección en la imagen del hombre perfecto que queremos llegar a ser. Estamos creando un elemental mental que corresponde al hombre perfecto que queremos llegar a ser, hasta donde podemos nosotros observar, hasta donde podemos imaginar con nuestra mente el hombre perfecto. Y si mantenemos constantemente esa imagen que hemos creado, ese elemental mental que hemos creado, que es fruto de nuestro esfuerzo y pensamiento, lo iremos alcanzando. Porque no podremos hacer nada en contra que vaya hacia la imagen que hemos creado por nosotros mismos. Y así poco a poco nos iremos acercando. Pero a medida que nos iremos acercando a ese hombre perfecto, nuestra imagen irá creciendo también. Y cada vez ese hombre perfecto, a medida que crecemos, será más amplia. Y más amplia. Hasta que finalmente alcanzaremos la perfección en el hombre, en cuanto a imagen interior. Y esto hace que nuestro estado de concentración se vaya agudizando, hasta tal punto que llega un momento en que haciendo este ejercicio, esa imagen que tenemos del hombre perfecto se diluye, porque el objeto de pensamiento y el que está meditando, o en este momento concentrado, se unen. Y ahí empieza la meditación. Porque solamente hay la imagen de la perfección en uno y solamente pensamos en esa una imagen del hombre perfecto. Y cuando tenemos este pensamiento del hombre perfecto constantemente en nosotros, viene una tercera fase, que esa tercera fase es precisamente la contemplación. Tú eres uno con el objeto de meditación. Pero para tener el objeto de meditación presente constantemente en nosotros, mientras hacemos la disciplina, habremos tenido que hacer enormes esfuerzos de concentración. No podemos meditar si no aprendemos primero a concentrar la mente en un solo pensamiento. Y ese solo pensamiento, el hombre perfecto, para mí, cuidado vosotros, el que queráis, para mí el hombre perfecto. Y así me voy convirtiendo al mismo tiempo en esa perfección misma, que tardaré vidas, evidentemente, pero si no empiezo, nunca lo lograré. En un momento u otro hay que lanzarse. La razón es que el iniciado dentro de estos temas, que lleva una cierta disciplina de trabajo en sí mismo, cuenta con medios completamente distintos a los relatos del discípulo para apreciar los progresos de éste. El iniciado es alguien que está muy por delante del discípulo. Hay una progresión y finalmente llega a lo que se llama la primera gran iniciación. Por lo tanto, hay una distancia en cuanto a los relatos que el discípulo puede explicar para poder apreciar sus progresos. Por lo tanto, esta locuacidad siempre da por resultado cierto endurecimiento de los respectivos 16 pétalos de la flor del loto del chakra laríngeo, que deberían siempre permanecer tiernos y flexibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno experimente algo que con toda seguridad, si no habéis experimentado algo en un momento u otro de esta vida a la próxima, experimentaréis, no se trata de contarlo. Se trata de guardarlo religiosamente en vuestro interior. No hace falta airearlo.
porque lo que habéis experimentado ha sido dentro del silencio, con el fin de que vosotros podáis crecer en un momento determinado. Y eso no se puede contar, no se puede lanzar. Por eso hay que mantar, hay que mantener lo que se llama la ley del sigilo, que es la ley del silencio. Porque si mantenéis la ley del silencio, la vibración siempre está presente. Y en momentos de debilidad o de decaimiento, si acudís a esa revelación que en un momento se realizó, esto volverá a poneros en órbita en los planos superiores. ¿Veis? Hay que guardar siempre presente ese algo que habéis experimentado y que nunca será comprendido si lo explicáis. Nunca. Nunca será comprendido. Supongamos que oigo, vamos a buscar un ejemplo físico, supongamos que oímos una noticia y automáticamente pues formo un juicio sobre ello. Oigo una noticia, formo un juicio. Luego recibo otra noticia sobre el mismo asunto, que no concuerda con la primera, o sea, ya la recibo de distinta manera, lo que me obliga a modificar el juicio que en un principio yo ya me había formado. La noticia es la misma, pero ya hay dos juicios. El resultado es una influencia perjudicial para mi chakra laríngeo. Hay un choque. El caso habría sido completamente distinto si hubiera suspendido mi juicio sobre el asunto, tanto en pensamiento como en palabra, hasta tener ya más datos seguros para poder juzgar. No puedo estar cambiando de opinión. Bueno, necesito los datos seguros para poder entonces juzgar. ¿Eh? Ver realmente esto es así, juzgo. La cautela, porque el discípulo debe ser muy cauto en todas estas cosas, porque la relación para con los demás es continua y los choques son constantemente uno detrás de otro en la vida cotidiana. La cautela para formar y emitir juicios debe convertirse paulatinamente en una característica peculiar de nuestro propio carácter. Tiene que ser una característica peculiar de nuestro propio carácter. No juzgar constantemente opiniones. Mantenerlas, observarlas, porque es que una opinión disparada pues puede herir y puede ser equivocada. Entonces, se necesitan más datos, necesitas más información sobre el particular y luego puedes juzgar si aquello es correcto o no es correcto. A veces juzgamos a una persona porque nos han dicho que ha hecho esto y ha hecho aquello. Y por lo que nos han dicho hemos puesto ya la etiqueta directamente a esta persona. Y a esta persona la hemos tenido siempre marginada porque esta primera opinión que nos dieron o que nos hicieron entender no era la más favorable para nosotros. Pero un día entramos en contacto con esta persona y descubrimos que es una persona admirable, juiciosa, comprensiva. Entonces, he perdido un puñado de años teniéndola como algo que tenía que tenerla apartada cuando hubiera podido gozar de su compañía, simplemente porque acepté una opinión sin tener mayor información. Por otro lado, aumentaremos nuestra receptividad, poder percibir realidades, para impresiones y experiencias, si nosotros mismos en el silencio las hacemos desfilar ante nosotros con el objeto de obtener el máximo de datos para formar nuestra propia opinión. Siempre esto es importante, no se puede lanzar una opinión si no hay toda la información suficiente. Uno puede escuchar,
Uno puede decir sí, sí, uno puede decir no, no, pero no tiene ya que adquirir una posición determinada. En primer lugar, empezaremos por regular el curso de pensamiento de una manera razonable y lógica. En primer lugar, nosotros, nuestro pensamiento lo hemos de regular de una manera juiciosa, razonable y lógica. Esto lo primero. Si logramos una sucesión normal de los pensamientos, al oír expresar pensamientos que consideramos nosotros ilógicos, inmediatamente nos los representaremos el pensamiento correcto respectivo. Es decir, nosotros mismos presentaremos el pensamiento respectivo cuando oímos otros pensamientos que de alguna manera no encajan. Pensamientos ilógicos, nos los representaremos y entonces también aparecerá el pensamiento correcto respectivo. Y podemos hacer un balance. No nos apartaremos de las personas cuando tengamos opiniones distintas, ni muchísimo menos. Tal vez de lógica para favorecer nuestro progreso, ni tampoco, yo diría, sentirnos impulsados a corregir cuanto de irrazonable se exprese alrededor nuestro. Fijaros, nosotros estamos haciendo aquí un estudio los miércoles a las 7 de la tarde, en que hemos puesto unas condiciones de trabajo. Unas condiciones de trabajo que es la siguiente. Sobre un trabajo determinado que estamos haciendo, leyendo, haciendo, se expresan opiniones. Es escuchar las opiniones de los demás que, aunque no se ajusten a la nuestra, aprendamos a respetarlos, porque es la opinión de otra persona que lo ve de una manera distinta a la nuestra. Esto nos capacita a todos los que estamos aquí de que, además de la opinión que tenemos, estamos escuchando opiniones dirigidas al mismo punto en el que todos estamos trabajando, pero expuestas de distinta manera, lo cual hace que nos abramos para comprender estos distintos puntos de vista que hacen que engrandezcamos el nuestro. El mundo tiene una opinión totalmente distinta. El mundo quiere que siempre su opinión sea la que permanece, hasta tal punto que cuando hay distintas opiniones, todo el mundo habla, y cada vez más fuerte, para que domine su opinión. ¿Lo habéis visto esto en política, etcétera? Y allí uno no se entera de nada. Aquí se guarda silencio, se escucha la opinión de todas las personas que exponen, y cuando han terminado, estoy totalmente convencido que si no ha cambiado nuestra opinión, por lo menos la hemos engrandecido. Por lo tanto, aunque esta opinión sea vista distinta de la que yo haya expuesto, yo tengo la obligación de escucharla, porque es un punto de vista de otra persona que está andando el mismo sendero que yo estoy andando. Y lo que hace es engrandecer mi propia conciencia. A eso nos lleva un poquitín lo que estamos diciendo. En segundo lugar, nosotros procuraremos introducir en nuestros actos la misma concatenación lógica, o sea, el dominio de lo que es la acción. Toda la inestabilidad, toda discordancia en el obrar ejerce, como antes hemos dicho,
una influencia perniciosa en nuestro propio centro de fuerza cardíaco. Aquí entramos en otro centro vital, energético, chakra cardíaco. Después de un acto, empezaremos automáticamente la siguiente acción. Después de un acto, la siguiente acción. De tal manera que esta acción sea, pues, sea la consecuencia lógica de la precedente. Hacemos una cosa, la seguimos de otra, y por lo tanto que sea la consecuencia lógica de la precedente. Si hoy oramos de una manera y mañana de otra, entonces no llegaremos jamás a desarrollar la facultad que hemos descrito como es el dominio mental. Si hoy hacemos una cosa y mañana hacemos otra y pasado hacemos otra, nunca alcanzaremos el dominio mental. Y para que estas, digamos, disciplinas tengan éxito en nuestro trabajo, tenemos que tener un dominio mental. Y el dominio mental se mantiene a través de una constancia. No hoy sí y mañana no, bueno, mañana hoy no puedo, mañana lo haré el doble. No sirve de nada. Hay que hacer diariamente el trabajo, aunque sean 20 minutos. No es mucho robar 20 minutos al día para aislarnos. Y es mejor hacerlo por la mañana, cuando uno se levanta. ¿Y sabéis por qué? Porque la mente se ha limpiado durante la noche. La mente se le han ido los problemas. Hemos consultado con la almohada, todo se ha diluido y a la mañana la mente está fresca. Y si la dedicamos a ese recogimiento, 20 minutos, en la manera que queráis, porque lo iréis descubriendo, a medida que lo practiquéis, os daréis cuenta de que no puede pasar días sin que lo hagáis. Os levantaréis ya con la necesidad de hacerlo. Hay necesidad de hacerlo. 20 minutos. Es muy poco tiempo. Son 20 minutos menos de dormir si es que uno tiene que estar a las 8 en trabajo. ¿Eh? Eso para los que trabajan, si tienen trabajo. Para los jubilados, pues podremos levantarnos un poco más tarde, si podéis. Pero estos 20 minutos por la mañana, cuando la mente está limpia, es fantástico. Cambian las cosas, porque durante todo el día hay una estrecha vigilancia desde nuestro interior. Porque habéis puesto la atención desde la mañana y después dejáis que el simpático trabaje para nosotros. Porque ¿verdad que vosotros no hacéis nada para que el corazón palpite? ¿Verdad que vosotros, cuando os hacéis un corte, o ¿verdad que no hacéis nada para que las uñas crecen solas? Y si os hacéis una herida, se cierra. Esto pertenece al simpático. No tenemos que poner atención cuando comemos. Se hace la digestión. No ponemos atención en hacer la digestión, ¿verdad que no? Porque esto es la función del simpático. Llegará un momento en que el simpático tomará la dirección de interiorizar. Y nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Automáticamente el proceso se iniciará. Porque hará parte, se habrá establecido una norma en la que ya no podemos desprendernos de ella. Esa ley de costumbre habrá sembrado un hábito, y ese hábito nos llevará a un nuevo destino, que será el vuestro, evidentemente. Lo vamos a dejar aquí porque ya pasamos de la hora. Yo creí que podíamos avanzar un poco más, pero no. Lo dejaremos para la semana que viene. ¿Tenéis algún comentario? Quedan muchas rondas, o sea, queda una ronda y muchas razas. La pregunta sería, ¿hay que vivir todas esas etapas físicas independientemente del propósito de uno, o se pueden saltar etapas? No se pueden saltar. No, pero entonces... Porque en cada etapa... ¿Cómo se avanza? ¿Al ritmo que marca el destino?
Hombre, tú puedes acelerar el proceso. Eso. El proceso cada uno lo puede acelerar. Si no acelera el proceso, sigue el ritmo normal. Esto es como una... Para subir aquí a la montaña, pues evidentemente la humanidad hace eso, ¿no? Va haciendo esto y finalmente llega aquí a la montaña, a la cima de la montaña, pero claro, va con esta espiral, va siguiendo. Si de alguna manera nosotros queremos llegar antes, tendremos que acelerar el proceso. Es decir, cogeríamos el camino más recto, ¿verdad? En ese camino más recto quiere decir que dejaríamos de dar vueltas. Pero ese camino recto es más difícil. Es más empinado. Muy empinado. Es una manera de explicarlo, como si fuéramos a la montaña, tendríamos que saber escalar y llegaremos ensangrentados, pero felices, porque hemos acelerado el proceso, quizás de una ronda o dos, bueno, como Platón, que aceleraron el proceso en ese sentido, ¿no? Y este proceso se acelera a través del perfeccionamiento del sí mismo. Decía el señor Torra, no es tan difícil dar el paso. No. Era esto, pero sí que es difícil. Sí, sí, claro, que es difícil. El proceso sería, si lo seguimos por el paso este, esto sería, lo que veis aquí, esto sería la frontera, ¿veis? La frontera entre lo que es el mundo espiritual y el mundo material. Nosotros, ¿dónde vivimos? En el mundo material. Es decir, de aquí para abajo. Esto es el mundo material. Nosotros vivimos de aquí para acá. En ese mundo que está aquí, aquí se encuentra lo que se llama la mente superior. Y hay más arriba, pero bueno, está aquí. Y nosotros estamos en la mente objetiva, la mente concreta. Estamos aquí, por lo tanto, de aquí miramos hacia abajo, hacia el mundo, hacia afuera. Ahora hacemos estas prácticas que estamos diciendo, que hemos estado enumerando. Lo que vamos a hacer es el camino al revés. En vez de ir hacia aquí, vamos a dirigir la conciencia hacia arriba, ¿veis? Hacia aquí. Y aquí, Saturnino Torra decía en ese momento, es que solamente hay que dar un paso. Ese paso es el más difícil, pero en realidad es un paso, porque a la que das un paso, entras en el mundo espiritual. Este de aquí, hacia arriba, es el mundo espiritual. Entras en el mundo espiritual en conciencia, no un cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico no puede entrar, ni el cuerpo mental tampoco, el objetivo tampoco, ni el cuerpo emocional tampoco, solamente la conciencia entra. Pero lo importante en el hombre es la conciencia. Y esto es lo que entra, y esto que Saturnino decía, solamente aquí da un paso. Pero este paso, como has explicado antes, se compone de subpasos. Por ejemplo, hay que crear el hábito, hay que crear el carácter. Claro. Este paso se compone de infinidad de subpasos. Exactamente. Si no hacemos aquello, no vamos a dar el paso. No se puede dar el paso. Y dar este paso, entonces, llegar aquí, ya es difícil. Y entonces, si no se hace el diseño moral de uno con el prototipo que quiere ser, no se da ni siquiera un paso. El más pequeño de todos viene del diseño moral. Sí. Porque decía un filósofo de los que has citado, hay uno que dijo una frase que a veces la he dicho. Primero, decide qué clase de persona quieres ser. Este es el paso. Claro. Y después, da los pasos siguientes. Porque te adornarás de virtudes o no. Pero me refiero a que todo esto, que es un paso, en general es un paso, pero ¿cuántos subpasos pequeños hay que dar? Muchos. Y el primero tal vez sea el más difícil. Pero eso Saturnino decía, cuando llegas aquí, solamente hay un paso, pero hay que llegar aquí. Pero para llegar aquí... Porque nosotros en nuestro mundo mental objetivo tenemos cuatro etapas, que eso es el mundo mental objetivo. Cuatro etapas unidas también con el septenario del mundo astral, que es nuestro Kamamanas. O sea, aquí hay un proceso de separación de los deseos, de las pasiones y de los egoísmos de nuestra propia mente. Esto tiene que completamente separarse. Cuando está separado, ordenar siempre desde la mente, ordenar esto sí y esto no. ¿Veis? Y luego ya empezará pues el proceso de que hemos estado hablando, imaginarse el hombre perfecto en el que yo me quiero convertir. Me quiero convertir en el hombre perfecto para llegar aquí. Porque hacer este paso
siendo solamente un paso, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un paso, este sería el punto, es un paso entre lo conocido y lo desconocido. Y entre lo conocido y lo desconocido hay un abismo. Un abismo negro, totalmente, porque no conocemos nada de él. Y hay miedos para atravesarlo. Hay miedos, y Krishnamurti dice que no puedes avanzar con los miedos. Hay que destruir los miedos. Por eso en teosofía se nos dice que el teósofo tiene que hacerse insensible e inmutable, audaz y valiente. Insensible e inmutable al que dirán, a lo agradable o desagradable, a que te pisen y no respondas, insensible e inmutable, y que no te alaben, y al mismo tiempo tienes que ser valiente y audaz, porque vas a entrar en terrenos jamás hollados. En terrenos jamás hollados, en los que jamás has entrado. Y debes entrar en conciencia teniendo tus herramientas en el mundo. Porque estas son las herramientas mediante las cuales el yo se sirve para crecer. Muy bien la pregunta. Que muy bien la pregunta. No, no, ver, el comentario, mejor el dicho. El comentario, quería enlazarlo en eso, porque ha venido de que quedan muchas vidas, evidentemente. Sí. Si se puede pretender, ahora, bueno, yo voy directo arriba, ¿no? Porque, como dijo uno, es que esto viene a cuento, eso de avanzar deprisa, porque, bueno, lo voy a citar, ¿no? Que leí una portada de un libro que pasó por mis manos un día, en una librería, y ojé y abrí y vi una frase, ¿no? Y aquella frase me ha quedado. Dice que había un maestro zen que iba con un alumno a otro pueblo, porque iban dando conferencias o tenían que ir a una misión. En el camino no hablaban, el maestro no habla, el que va a ver al alumno. Y le dice, maestro, para llegar a la iluminación, ¿cuánto se tarda? Y el maestro le dice, bueno, unos 20 años. Y no dijo nada más. Y al rato le dice, el alumno le vuelve a decir, ¿y si quiere ir más deprisa? Dice, ¿cuánto? Dice, entonces tardarás 40. Quiere decir, no por querer ir deprisa, no es eso. Con la mente llena del deseo de subir, no vas a ascender. Con la mente vacía, es sí que puede llegar. Entonces, exactamente. Es que no hay que mirar, porque lo que se va a aprender en ese círculo espiral es necesario. Si tú no tienes las cualidades de que has sufrido o no has sufrido lo bastante, no vas a aprender. Tendrás que pasar ese círculo, ¿eh? Yo creo que muchos estamos aquí. Sí, sí, sí. Y el otro, por mucho que quiera correr, pues un alumno de la teosofía que quiere ir deprisa, por el hecho de que ir deprisa, probablemente lo vamos a ver muchos años después. Lo que pasa es que cuando hablamos de esta aceleración, ya son individuos que ya han estado reflexionando, más de lo que nosotros reflexionamos, son ya quizás pues aspirantes muy avanzados, más que nosotros dijéramos, y que habiendo comprendido las leyes de la vida, quiere acelerar. Porque aquí, normalmente, en este proceso, ¿veis? De aquí, pues también se llega, pero se llega muy tarde. Y en este proceso, nosotros estamos utilizando la mente mariposa. Vamos de flor en flor, encontramos este camino muy hermoso, la vida es muy hermosa, ahí fuera hay muchísimas flores, entonces vamos picando de flor en flor, y ahora avanzo, y ahora pues me pico unas, ahí me he dejado unas flores, hacemos como las abejas. Tenemos una mente de mariposa y vamos de flor en flor. En cambio aquí el individuo lo que hace es rectamente hacia la realidad del yo. Ya no quiere perder el tiempo. Ya no se deja embaucar por las cosas del mundo. Va directamente, se ha forjado una meta y va directamente a la realidad. Porque él está experimentando ya la realidad. Porque no penséis que esta realidad viene espontáneamente. O sea, se abre espontáneamente, poco a poco se hace una brecha, porque hay mucha ignorancia que nos envuelve, y una grieta, una pequeña grieta, luz de la realidad del yo, nos llega. Y así, paulatinamente, esa luz cada vez nos llega con mayor riqueza, hasta que finalmente entramos en la luz. Por eso se dice también, te acercarás a la luz, pero nunca la tocarás.
que la luz está en nuestro interior. Nos acercamos, pero este cuerpo físico nunca la tocará, la luz. La luz es el yo. Esto pertenece a otra dimensión. La personalidad pertenece a esa dimensión. A este mundo de tres dimensiones. Y de aquí para arriba, las distintas dimensiones que existen. Pero claro, esta personalidad, hombre físico, astral y mental, esto nunca puede tocar la luz del alma, la luz del yo. Te acercarás a la luz, pero nunca la tocarás. Pues muchas gracias. Gracias.